El Mèrit de les Arts reconeix la capacitat d'un castellonenc per a fer somiar amb la seva màgia a xiquets i grans de tot el món. És el premi al talent i la constància d'un castellonenc de la Vila Vella que, amb molt d'esforç, ha aconseguit arribar a ser un dels il·lusionistes més reconeguts i admirats del nostre temps. Parlem de Salvador Vicent Martínez. Parlem del mag Yunque. La magia a mí me impactó desde muy pequeño. La magia, me hicieron un efecto de magia. Aluciné tanto con ese efecto que es cuando decidí que quería ser mago. La fórmula del éxito creo que está en el trabajo, en tener los pies en el suelo, en la parte de humildad. Una persona nunca tiene que creerse que es una estrella o es conocido o es famoso. Eso, creo que eso lo que hace es retroceder, nunca te va a abrir las puertas. Lo bonito es eso, tener la pasión a tu trabajo y dedicarle todo el tiempo que puedas para mejorar. Yo si no hubiese nacido en Castellón, no sería el artista que soy, seguro. ¿Por qué? Porque Castellón a mí me ha abierto muchas puertas. Castellón, la gente de Castellón, las fiestas populares, los barrios, todos en sí me han contratado, me han ayudado a conseguir ser el artista que soy. Yo amo esta tierra, me siento muy castellonense y para mí tengo que agradecer mucho, ¿no?, a esta tierra. La cultura en Castellón va a más, ¿no? Creo que cada vez hay más artistas, cada vez nos dedicamos más, abrimos más las puertas, salimos más a la calle, nos manifestamos más, o sea, creo que estamos en crecimiento. Para mí es fantástico, ¿no?, ver ese crecimiento. Y además, cuando tengo la oportunidad de viajar a otros países del mundo, regresar a casa y veo la maravilla que es Castellón, pues uno se siente más orgulloso de estar aquí y tiene ganas de volver, que es lo importante. Hay premios en el cual tú te presentas, ¿no? Hay un mundial de magia y vas y te presentas, un maquedor, un premio que tú voluntariamente presentas, pero este premio que te llaman para otorgarte este galardón, claro, es una satisfacción muy grande, ¿no? Además es un reconocimiento a nivel de tu tierra, de tu gente. Muy, muy gratificante que la gente, tu entorno, tu familia, tu gente, valore el trabajo tuyo. Para mí es muy importante, ¿no?, sentirte querido y reconocido en tu tierra. Per tot això, Salvador Vicent Yunque rep el premi del Mèrit de les Arts. Orgull de Castelló.